cuándo iba a haber video tutoriales de patinaje. Y yo les contesté cuando pudiera corregir algunas cosas y el momento fuera indicado y mis amigos dejaban ahí de ahí. Es ahora el momento de mostrarles cómo hacer cruzados, pero bonitos. Bonitos, una cosa fina. Patinadores del mundo, sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español, Have a Nice Day. Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar aquí. Otro video más con ustedes. El día de hoy les voy a enseñar una cosa crucial, importante en la vida de todo patinador. Cómo hacer cruzados, pero bonitos, porque en el patinaje artístico todo tiene que ser bonito. Entonces, una cosa es saber cruzar ahí más o menos, como les enseñé en mi primer video, pero es hora de actualizarlo y hacer las cosas bien hechas, en bonito, padre, hermoso. Entonces, vámonos con el video. Tiene algunos ejercicios prácticos que pueden realizar para mejorar sus cruzados y les voy a dar algunos tips buenos que me han ayudado a mí y que le han ayudado a otras personas. Y pues nada, vamos al video. Primera cuestión súper importante, los brazos siempre abrazando el círculo, pero esto ya lo sabían por mi otro video. Ahora, vámonos a los tips que he aprendido y les vengo manejando ahora. Número uno, hay que pensar en que lo que debe de ir como siempre hacia el frente, siempre como guiando todo su cuerpo, es la pelvis. Eso es muy importante en los cruzados para mantener una buena posición, una buena postura. Segundo tip importantísimo, esto ya te lo dijo tu maestro de patinaje, ya te lo dije yo, pero no está de más recordarlo y reafirmarlo. Flexiona muchísimo las rodillas, porque si no, no va a ser posible sostener esta posición que se siente como en diagonal y se siente muy extraña al principio. Entonces, siempre flexiona mucho, mucho las rodillas. El primer ejercicio práctico que te va a ayudar a mantener la posición correcta, sobre todo en el filo interior del cruzado que estés haciendo, va a ser sostener esta posición, con la pierna estirada hacia atrás, mientras tú te inclinas y te recargas totalmente en el filo interior, sigues abrazando el círculo y tratas de mantenerlo lo más posible. Aunque no dure mucho, no importa, y no se te olvide hacerlo de ambos lados. Siguiente tip, punto a recordar y ejercicio es no olvidar nunca que ambos pies van a realizar una punta. El pie del impulso cuando se encuentra en el aire y el pie interior cuando lo vayamos a levantar. Es muy importante no olvidar que ambos deben de ir en punta y que se debe de notar. O sea, esa punta que haremos con el interior justo ahí es la que nos va a dar ese segundo impulso. Muy importante. Último punto a recordar y que nos va a dar unos bonitos cruzados es que cada paso del cruzado debe durar el mismo tiempo. Es decir, si hago un tiempo de impulso, entonces un tiempo hago la punta del pie que va en interior y un tiempo los cambio. Entonces trata de hacer uno, 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 uno. Es ese ritmo el que le va a dar ese último toque bonito y especial a nuestros cruzados. Y bueno,
mis amigos de Have a Nice Day. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les sirva mucho, les ayude mucho. No se les olvide seguir a Have a Nice Day en sus redes sociales, porque ahí estamos siguiendo siempre el patinaje. También, si ustedes quieren aparecer en el Instagram de Have a Nice Day, no se les olvide usar el hashtag Yo soy Have a Nice Day MX para aparecer ahí en el feed. Yo me voy, pero no sin antes desearles muy felices patinadas y nos vemos en el siguiente video. ¡Muah!